bien? Bueno, acá andamos, es 23 de diciembre, estamos a un pasito de cambiar de año, a un paso nada más. Se viene un año increíble, únicamente para todas las personas que creen que va a ser increíble, porque no te olvides que vos creás tu propia realidad. Lo que crees, creás, ¿sí? Si vos crees que va a ser malo, va a ser malo. Si vos crees que va a ser bueno, va a ser espectacular. Así que vos creás la vida de tus sueños. Hoy te traigo un tema que me encanta y se fue dando en estos días con varias personas y dije, bueno, voy a explicarlo con un ejemplo de algo que me pasó ayer. A mí me encanta contar historias, así que van a ver, cuando empiecen a conocer un poquito más, van a ver que sí, que es así. Me gusta contarlo con historias porque siempre las historias me sirven como ejemplo para explicar temas particulares. Y en este momento quiero hablar de uno de los temas que hacen a una mujer con conciencia emprendedora, ¿sí? Porque vos podés ser emprendedora, pero estar atrás del urgente, tener muchos miedos, barreras mentales que no te dejan avanzar ni crecer, trabajar 24/7, ¿sí? O sea, todo el tiempo y no dedicarte a vos. Entonces, vamos a hacer un versus mujer con conciencia emprendedora que hace todo lo contrario. Si una persona que se dedica a ella misma, ¿sí? A su desarrollo personal, porque ustedes saben que el éxito del emprendimiento es el 80% de mentalidad. O sea que si vos no puedes cambiar tu mentalidad, no vas a poder crecer en tu negocio, ¿sí? O en tu proyecto, en realidad. Les voy a contar. Ayer, en estos días estuve haciendo una búsqueda de pesebres, porque yo quería, no pesebre, porque yo tenía la casita. Lo que quería era las figuras, ¿sí? Y no conseguía, me vendían todas las figuras unidas con el pesebre junto. Digo, no quiero eso. Bueno, y justo ayer conseguí unas que me encantaron y que les quiero mostrar porque sorpresivamente me encontré con algo que no me lo esperaba. Primero que las figuras me encantaron y ni bien las vi, dije, me las llevo porque me parecían súper innovadoras, algo totalmente diferente a lo que vi hasta ahora y a mí me gusta. Ustedes saben que yo soy de base diseñadora industrial y todo lo que es diseño e innovación me encanta, siempre lo distinto me gusta, ¿sí? Entonces, y por eso también rompo reglas todo el tiempo, ¿no? Les voy a mostrar. Miren lo que es esto. Más allá de que te guste o no, no importa eso, si crees o no, no vamos al caso. Estamos hablando de un ejemplo que les voy a dar ahora, ¿sí? Miren lo que es de grande. Si ustedes ven, más grande que mi cabeza. Es grande, es de madera y viene con un montón de detalles, no sé si los ven. Pintado, tiene acá detallecitos, ¿sí? Esta no es la única. Después está el otro, Rey Mago. Lo voy viajando porque si no, quiero mostrar todas para que vean a qué voy con el tema. Este. Y después están estos dos, que me encanta porque como que se encastran, ¿sí? Está todo pensado, tiene toda una explicación, ¿no? Ahí se encastran y arriba va el bebé, ¿sí? O sea, me parece súper original. Ahora, cuando yo voy entro y le pregunto a la chica, ¿sí? Le pregunto a la chica por el valor. Yo pensando que me iba a decir, no sé, 30 mil pesos, una cosa así, 25, 15, como muy poco. Y me mira así la figura abajo y me dice, 3 mil pesos. Y digo, ¿cada una? No, no todo. Yo me quedé helada porque dije, obvio, dámelo. Pero automáticamente pensé en esto de, ¿cómo puede ser 3 mil pesos? ¿Sí? Si ellos me lo venden a 3 mil pesos, es porque se lo vendieron a 1.500 pesos, a la mitad, porque los locales siempre ponen el doble. Entonces dije, si esto se lo pasaron a 1.500 pesos, ¿cuánto invirtió este emprendedor o emprendedora, o sea, emprendedora detrás de esto, en los materiales? ¿Sí? Porque acá hay bastante material, esto es madera, tiene pintura, las herramientas que se usaron, ya sea que algunas por ahí están hechas a mano, por ahí otras están hechas a máquina, no sé cómo está hecho esto, pero a mí me suena bastante artesanal, incluso si fue hecho con máquinas, también es muy barato, ¿sí? Entonces, dije, a ver, hay algo acá que no me está cerrando, ¿sí? Esta persona no ganó nada. Y me hizo acordar a mí, en mi época de emprendedora sin desarrollo personal, también lo mismo, trabajaba 16, 17 horas por día, de lunes a viernes, lo único que hacía era trabajar,
¿sí? No tenía momentos de ocio. Mis amigos venían a mi casa a visitarme porque yo no tenía ni tiempo, y mientras ellos venían, yo seguía imprimiendo porque yo hacía agendas. Y tenía todo mi comedor lleno de impresoras, las imprimía yo todo. Entonces era doble trabajo, ¿sí? Las imprimía y las mandaba después a encuadernar, pero por un lado tenía que ir a llevar las tapas a un lado, después de eso lo llevaba a encuadernar, le llevaba la cintita, todo era personalizado, entonces era un trabajo de locos. ¿Qué pasaba? El valor era muy alto porque tenía mucho. Venía con lapiceras, venía con portalapiceras, con bolsitas, con planillas, con libros, o sea, venía con un montón de cosas, ¿sí? Tenía mi público, por supuesto, y la última que hice era, por ejemplo, creo que en el 2017, si mal no recuerdo, o 16, no me acuerdo, salía $950 mi agenda. Y en esa época las agendas salían 150, 200. Era mucha la diferencia, ¿sí? Tenía mi público, por supuesto, pero un detalle, solo era de materiales. Yo cobraba el costo. Por ahí le subía un poquito, $100, pero no más, porque yo creía que nadie me iba a comprar, ¿sí? Tenía esa sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque tenía un pensamiento de escasez tan grande que no me permitía ver el valor que yo realmente tenía, ¿sí? Porque primero, el valor es en vos, después en tu producto o en tu servicio, ¿sí? Si yo no sé el valor que tengo yo, ¿cómo voy a ponerle un valor al producto o al servicio? ¿Sí? Entonces, si vos, a ver, ¿qué me pasaba a mí? Que como yo estaba en un empleo y el emprendimiento lo tenía, iba creciendo de a poco, en teoría, porque en realidad no estaba creciendo, porque si yo no estoy generando ingresos para reinvertir, no puedo expandirme, ¿sí? El dinero lo necesitas para expandirte, por eso es dar y recibir. Si vos das y no recibís, nunca vas a poder crecer, ¿sí? Entonces el dinero lo tenés que usar para eso, para expandirte, para poder llegar a más personas con tu producto, con tu servicio, con el mensaje que querés transmitir, ¿sí? Pero si no lo recibís, queda ahí, ¿sí? Das, das, das y nada. Imagínense que mis agendas eran tan poderosas que yo empezaba en marzo a diseñarlas, ¿sí? Y me acuerdo que me iba, me hacía pruebas, compraba diferentes telas, imprimía diferentes colores, o sea, hacía muchas cosas, ¿sí? Hasta que salía a la venta. Entonces, era mucho trabajo que no me pagaba, porque encima estaba meses trabajando en eso. ¿Se entiende? Entonces, yo cuando vi esto, lo primero que pensé fue lo mismo. Esta persona no ganó nada con esto, no ganó absolutamente nada. Y la chica me dijo que fueron pocas, pocas las piezas que le llevaron y que se vendieron todas, claro, porque está buenísimo, ¿sí? Es muy original, pero no llegás a expandirte porque pones mucha hora, hombre, mucho material y no ganas nada. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un proyecto si no podés expandirte y llevar lo que vos hacés a otras personas? Porque vos podés decir, bueno, pero ¿cómo una persona puede ser feliz con un producto? ¿Sí? Pero, ¿cómo no? Yo lo veo y me encanta cuando lo veo, ¿sí? Entonces, la persona que diseñó esto, a mí me provoca el producto que hace, ¿no? Por ejemplo, una emoción terrible de decir, wow, tengo esto que por ahí lo tengo yo y otras personas más nada más, súper original y me encanta tenerlo ahí, o sea, entonces a mí me alegró. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona cobraría realmente lo que tiene que cobrar? Porque de hecho, si salía más, yo lo iba a pagar, porque sabía que eran piezas únicas, o bueno, más o menos, no eran tan únicas, había otras también, pero eran exclusivas, ¿sí? Y eso se paga. Ahora, esta persona, yo no sé si tiene en cuenta eso, ¿sí? No sé si sabe concretamente cuál es su nicho, ¿sí? Entonces, a esto quería ir. Voy a empezar a hablar mucho más de lo que es una mujer con conciencia emprendedora, ¿sí? Es una persona que tiene desarrollo personal encima, que no tiene miedos. Esta persona probablemente tenga miedo a cobrar, ¿sí? Aumentar el valor de sus productos por miedo a no vender. ¿Sí? Eso es un pensamiento de escasez. Entonces, cuando uno empieza a incorporar el desarrollo personal, empieza a volverse mucho más consciente de un montón de cosas, incluso hasta toma decisiones de una manera diferente, consciente, ¿sí? Consciente. No las toma por arrebato, ni siquiera toma las decisiones basadas en el pasado ni en opiniones de los demás. Forma sus propias reglas, ¿sí? Y les voy a dar otro caso.
Bueno, no, vamos a ver el caso este en particular primero. Si esta persona le pasó 1.500 pesos, ¿sí? Por eso a mí yo pagué 3.000. Esta persona que hizo esto, 1.500 pesos. En materiales, supongamos que sale, no sé, 1.000 pesos. La verdad que no tengo idea de materiales, pero 1.000 pesos seguro, ¿sí? ¿Y cuánto ganó? 500. Ni siquiera. Son 6 piezas. ¿Cuánta por cada uno? ¿90 pesos? ¿Cuánto estuvo haciéndolo? ¿Sí? Incluso hasta por ahí fueron más de una persona haciéndolo. Por ahí uno lo talló, lo puso en la máquina y después el otro lo pintó, porque eso está pintado a mano. Está pintado a mano. ¿Sí? Entonces, no ganó nada esta persona. ¿Está bien? No ganó nada. Es una pena, porque la verdad se merece mucho, porque el trabajo que hizo es excelente. Ojalá pueda estar escuchando este video, esta persona en particular, ¿sí? Y pueda dedicarse a su desarrollo personal para hacer crecer este proyecto, ¿sí? Bueno, justamente ayer también me pasó que una de las chicas que ya pasó por los desafíos, bueno, ahora está lanzando, está con su proyecto personal, su emprendimiento, y la verdad me pone muy contenta, y ya la empezaron a llamar para dar conferencias, y bueno, y una en particular era una masterclass, y estaba obviamente súper contenta por eso, y ella me preguntaba qué valor o cómo se calculaba el valor de los honorarios, ¿no? Entonces, una de las cosas que te puedo decir es que una mujer con conciencia emprendedora crea sus propias reglas. No es que acá bueno, a la hora cobrala 1.000 pesos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién pone el valor a tu hora, a tu trabajo? ¿Sí? Bueno, trabajo no me gusta decir porque es como una connotación bastante negativa. Entonces, ¿quién le da valor a tu persona? ¿Sí? ¿Quién? Otro. Lo mismo cuando estás en un empleo. Vos ganás cierto monto, ¿sí? Un valor X. ¿Quién pone ese valor? ¿Todos valemos lo mismo? Digo, no sé, una persona que está en el mismo puesto que yo. Eso siempre me hizo ruido. Que tenía compañeros en mi mismo puesto y todos cobrábamos lo mismo. ¿Cómo es posible eso si uno hacía un montón y el otro no hacía nada? A fin de mes todos cobrábamos lo mismo. Eso no puede ser así. ¿Sí? Porque todos tenemos diferente valor. ¿Y quién lo calcula? Otra persona. ¿Sí? No dejes que otra persona decida por vos el valor que vos tenés como persona. ¿Sí? Ojo, si vos tenés ganas de seguir así, obviamente seguí. Yo te digo, hace un cálculo. Hace un cálculo. Vamos a hacerlo juntas. Supongamos que ganás 50 mil pesos. La verdad que no tengo idea cómo están los sueldos hoy, pero bueno, 50 mil pesos. Lo vamos a dividir por 22, que son días hábiles, ¿sí? De lunes a viernes, que son por mes, ¿no? Esto da 2.000, esperen que dio muchos números. 2.200 pesos, ¿sí? Por día. 2.200. Vamos a dividirlo por 9 horas, ¿sí? Que son las que trabajas. 240 pesos. O sea que tu hora vale 240 pesos. Vos valés 240 pesos para tu empresa. No para tu empresa, para la empresa que te contrató. O sea que valés lo mismo que un pan lactal. Vos hacés esa relación. ¿Cuánto vale un pan lactal? No sé. Hay algunos que valen más que eso porque son los que son integrales con semillas y demás, 350 pesos. O sea, tu hora vale menos que un pan lactal. ¿Vos ves eso lógico? Yo no lo veo lógico. Si ¿sí? No lo veo, no veo que eso esté bien. ¿Sí? Bueno, entonces, por ahí eso te sirve para tomar conciencia y decir, ok. Yo valgo más, puedo hacer más, por supuesto que puedes hacer más. Vos podés hacer más, te mereces más, sos más, ¿sí? Nadie puede ponerte un valor, ¿sí? Nadie puede ponerte un valor. Si vos solo sabés lo que sabés y lo que tenés internamente, ¿sí? Y todo lo que aprendiste. Bueno, vuelvo otra vez al caso de esta persona. Bueno, entonces, en ese caso particular ella me decía, bueno, yo tengo que armar la masterclass. Creo que iban a ser 2 horas. Y bueno, entonces te voy a dar un tip para que vos puedas calcular eso. En realidad es simple, ¿sí? Vos vas a estar 2 horas ahí mostrándole a otras personas tus conocimientos. ¿Para qué? Para que ellas puedan transformar su vida, ¿sí? Porque de alguna manera, si vos das un tema, es para que la otra persona pueda transformar algo de su vida. Por eso va a estar ahí escuchándote. Es decir, que vos lo que vas a dar tiene valor, ¿o no? Tiene valor.
¿sí? O sea, la persona te va a pagar para eso, para esa transformación, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. Entonces, vos vas a estar primero 2 horas ahí presencial, pero antes de llegar a esas 2 horas, vos tuviste que preparar el material en la compu o le diste a otra persona ese material, o sea, le pagaste a otra persona o dedicaste tus horas sentada frente a la computadora. Más horas. Previo a eso, armaste toda la masterclass. Por ahí estuviste una semana armándola. O más tiempo, ¿sí? El paso a paso, la metodología, cómo llega la persona del punto A al B, en la placa 1 a la placa 20, ¿sí? Armaste todo eso. Previamente a eso, están todos los conocimientos que fuiste adquiriendo. Los libros que leíste, que compraste, ¿sí? O sea, fue tiempo y dinero. Los seminarios a los cuales asististe, las capacitaciones, ya sean gratuitas o no, fue tiempo y dinero. Siempre es tiempo y dinero, ¿sí? Tu desarrollo personal, ¿sí? Diario. Te levantaste todos los días a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a la hora que sea, a trabajar en vos, a transformar tu vida para hoy, estar dando información valiosa a otra persona para que pueda transformar su vida, ¿sí? Tu experiencia en los diferentes trabajos que tuviste, empleos, emprendimientos, lo que sea, tu carrera universitaria, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿sí? Todo eso que vos vas a resumir en 2 horas son años y años de invertir en vos. Entonces, ¿qué valor le pones a esa capacitación? Ay, pero no sé, porque quizás le pongo mucho y no me contratan. Y quizás ahora, como estoy empezando, voy a ponerlo bajo el valor, así me contratan y adquiero experiencia. No, eso es un error, ¿sí? Porque aparte cuando vos empezás cobrando bajo, después cuesta aumentar el valor, porque dicen, ah, no, pero antes me cobraste esto, ¿qué me vas a pasar de cobrar 2.000 a 10.000? ¿Sí? Entonces, no. Aparte, ¿qué es mejor? A ver, ¿qué pensás vos? ¿Sí? Y en relación a esto que les mostré de Pesebre, ¿qué pensás vos cuando una persona te dice, bueno, son 2.000 pesos? ¿Sí? Y vos decís, ah, pero no, es re barato, ¿será bueno esto? ¿Realmente? O sea, ¿me va a aportar algo esto a mi vida? ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que pensás vos también cuando ves algo muy barato, o que vale poco, digamos, porque barato y caro tiene que ver un poco con tu mentalidad, ¿sí? Porque por ahí a una persona le resulta carísimo los 2.000 pesos, ¿sí? Pero entonces, pensá vos, ¿qué pensás cuando una persona viene y te dice, es tanto? ¿Sí? A mí me pasa con un curso que voy a hacer el año que viene, que es en dólares y son $2.500, ¿sí? Y vos decís, uno por ahí dice, no invierto eso ni loco. Y otro puede pensar, y sí, porque justo invierto eso y voy a duplicar y triplicarlo por el conocimiento que tengo, ¿sí? Por eso siempre, y esto ya para ir cerrando, es... Tenés que entender que para vos tener una transformación en vos, en tu vida, en algún aspecto, así como yo cuando empecé porque tenía deudas y no quería tener más, ¿sí? No era trabajando más, porque eso yo ya lo había vivido, ¿sí? No era que trabajando más iba a ganar más. No, porque yo ya lo había vivido, ¿sí? Y aparte entonces sería ilógico, porque la gente millonaria y rica debería tener ¿cuántas horas en el día? No suena lógico, ¿no? Generalmente los que trabajan más son los que menos dinero ganan, ¿no? Entonces, bueno, hice esa fórmula y dije, bueno, ok, a mí lo que me falta es conocimiento y cambiar mi mentalidad. Para eso iba a tener que invertir dinero, tiempo, y yo, o sea, estar comprometida 100%, ¿sí? Entonces, siempre que vos querés lograr una transformación, si no tenés en cuenta esos componentes, nunca va a ocurrir, ¿sí? Porque necesitas invertir tiempo, necesitas invertir dinero. A veces me dicen que los desafíos hay que pagarlos, y sí, hay que pagarlos. Ah, pero ¿cuánto me tengo que dedicar? Porque si me tengo que dedicar mucho, no lo quiero hacer. Es el compromiso que vos tengas con tu vida, ¿sí? O sea, nadie te va a obligar a hacer nada en esta vida, porque es tu vida, ¿sí? Y lo mismo que yo siempre les digo, yo lo hice porque yo tenía un objetivo en mi vida que quería cambiar, ¿sí? Yo quería cambiar algo en mi vida, hice todo para eso. Ahora estoy yendo por otros cambios, porque siempre hay cosas para ir cambiando y transformando y mejorando, ¿sí? Pero sigo con la misma motivación y las mismas ganas. No es que, ay, porque hoy no me salió, mañana no lo hago. No. 100% compromiso, ¿sí? Así que bueno, por hoy es todo.
quería hablar de este temita que tenía que ver un poco con esta mujer con conciencia emprendedora. La mujer con conciencia emprendedora se hace valer, ¿sí? Tiene amor propio y el amor propio lo expande a lo que haga, ¿sí? Por eso también yo aumento los precios cada 3 meses, porque es el tiempo suficiente para poder crecer mi cabeza, para poder reprogramar, poder darte un mejor servicio, ¿sí? Poder hablarte mejor de otros temas, darte más tips para que vos puedas cambiar tu vida, ¿sí? O sea, yo no puedo quedarme en el mismo lugar, porque yo voy creciendo, voy avanzando. Lo mismo vos, vos igual. ¿Por qué no cobrarías? ¿Sí? Una vez me pasó, y les cuento esto y cierro, una de las chicas me decía, ella es profe de danza, y no se animaba a aumentar el valor. Ella ya había pasado por todos los desafíos y se animó finalmente, ¿sí? ¿Qué tenés que saber? Que vas a perder clientes. Sí, los vas a perder, ¿sí? Pero vas a ganar mejores. Eso te lo puedo asegurar. Porque vas a ganar clientes que valoran tu tiempo, valoran el dinero que invierten en vos, ¿sí? Porque vos le estás dando un mejor servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Lo aumentó, perdió un par de clientes que se quejaron y demás, pero ganó nuevos y que valoraban más su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener 10 que te paguen poco, pero que no valoren, que falten, o que si tenés productos que no te repongan y demás, a tener 5 clientes que te paguen realmente lo que valés, valoren tu trabajo, que te recompren, que vayan a tus clases si sos profe de danza, o si haces masajes, por ejemplo, que vayan y vuelvan? O sea, ¿qué preferís? ¿Clientes fieles o clientes que no valoren tu proyecto, tus productos, tus servicios? Si no los valoran, es porque vos no te valorás, ¿sí? No, no es que el otro te va a valorar si vos te valorás. No, el otro te va a valorar si vos primero te valorás. Lo mismo que tiene que ver con la agenda, ¿sí? Eso lo vamos a ver otro día, ¿sí? Porque tiene que ver con el tiempo. Hoy estamos hablando tema de dinero. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Si se llegaron a sentir identificados, ya saben, déjenme algún comentario acá. Yo se los respondo siempre. Así que vamos con todo. Y buen año para todos si no llego a grabar ningún video antes de fin de año. Les mando un beso grande. Gracias por estar ahí y que cada vez podamos ser más y más mujeres con esta conciencia emprendedora que es la mejor para poder expandirnos y crecer. Les mando un beso enorme, grande.